Super Things, la mini película. 2. Kid Fury, el rey, no por mucho tiempo. Kabul City. Los héroes están un poco decaídos. Bueno, muy decaídos. Y los villanos saltando de alegría. Mientras Enigma y sus compañeros hablan, no me puedo creer que haya perdido ese kitazón. No puedo creerlo. Seguro que está vivo en cualquier parte de esta ciudad, o de este mundo, o de la galaxia. Vete a saber dónde está. Pero lo que sí sé es que está vivo. Pues habrá que investigarlo, Enigma. Sí, lo podemos investigar. Va a ser un poco difícil, pero bueno. Mientras Kid Fury da su discurso ante todos los ciudadanos. ¡Ciudadanos de Kabul City! Los héroes se han perdido y los villanos se han ganado. Por tanto, los héroes se van de esta ciudad ahora mismo. Y los villanos se quedarán. Ahora Kabul City solo será de villanos. Y el profesor K será liberado. No por mucho tiempo, Kid Fury. Chan, chan, chan. ¿Cómo es que estás vivo? ¡Has muerto! Tú estabas, pero... Bueno, has perdido, Kid Fury. Ahora vete a tu guarida y ahora Kabul City será de héroes y villanos. No puedo creer que estés vivo, pero bueno, me iré. Tú has ganado. Ese Kid Kazoon se cree... Que ha ganado él, pero no me rindo con tanta facilidad. He llamado a mi pandilla de villanos para que acabemos con la ciudad y destruyamos la ciudad. Iré a mi guarida a verlos. Espero que ya haya ido. Mientras Enigma hablan... ¿Lo veis, chicos? ¡Os lo dije! ¡Kid Kazoon está vivo! Sí, Enigma, estoy vivo. ¿Por bien estás vivo? Ahora, Kabul City otra vez reinará la paz. Sí, pero ese Kid Fury, no sé, creo que esconde algo. No creo que se rinda con tanta facilidad. En la guarida de Kid Fury... ¿Ya habéis venido, mis villanos? Sí, hemos venido. ¿Para qué nos llamabas, Kid Fury? Porque vamos a destruir la ciudad. ¡Chan, chan, chan! Sí, vamos a destruir la ciudad. ¿Pero cómo? Somos muy pocos. Ya, pero no solo sois vosotros. He llamado a unos supervillanos que son muy poderosos. ¿Y cuáles son esos villanos, Kid Fury? No son otros que la pandilla peligrosa de Super Thing. ¡Chan, chan, chan! La pandilla peligrosa. Y aquí está la pandilla peligrosa. Con la super excavadora. La super sierra. Super hacha. Super martillo y bola demoledora. Estos son la pandilla peligrosa. Es la pandilla más peligrosa de todo Kabul City. Chan, chan, chan. Con esto podemos destruir todos los edificios de la ciudad. Y a los héroes, por supuesto. Espero que ningún héroe se haya enterado. Pero un héroe sí se había enterado. Y no era otro que Lupa. Chan, chan, chan. Porque él estaba espiando a los héroes. Pronto los demás héroes sabrán todo esto. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Tengo noticias muy... ¡Ay, no puedo más! ¡Chicos! ¡Los villanos van a destruir la ciudad! Ya me olía yo que Kid Fury no se rendía con tanta facilidad. Bueno, tampoco tendrá una pandilla de tantos villanos. Sí, pero tiene la pandilla peligrosa. ¿La pandilla peligrosa? ¿Qué pandilla es esa? ¿La pandilla peligrosa? No puede ser. La pandilla peligrosa
Es el grupo más poderoso que hay en todo Kaboom City. Pueden destruir todo tipo de edificios, paredes, vías, todo. Y incluso Super Fury ha dicho que nos va a destruir a todo y que solo quedarán villanos. Tenemos que hacer algo. Esa pandilla es muy peligrosa. Tendremos que necesitar a alguien muy poderoso si queremos vencer a Kid Fury y su pandilla. Pero ese quién es Enigma. No hay nadie más poderoso que yo y tú. Pues exacto, mi querido Kid Kazoon. Vamos a ser los dos quienes nos venzamos a esa pandilla peligrosa. ¡Chan, chan, chan! Pero ¿cómo? No sé si podremos. Somos dos contra unos cuantos. No sé si podremos hacerlo. Pero podremos coger a los dorados de Kaboom City para que nos ayuden. Y algunos plateados de la serie 5. Y de todas las series. Para que nos ayuden. Y así vencer a esos villanos que quieren destruir la ciudad. Bueno, pues llama a esos amigos tuyos. Y pues vamos a ver. Mientras el profesor queda seguía en la cárcel. El plan de la pandilla peligrosa y la pandilla de Kid Fury le inventé yo. Yo le llamé esa mañana para decirle qué será mi plan. Pronto destruirán todo. Y esos héroes ya se han enterado. Pero de que sí no se han enterado es que yo me he enterado de que los héroes lo saben. Pronto llamaré a Kid Fury para decirle que los héroes se han enterado. Aunque no sé qué podrá hacer, pero muy pronto saldré de esta cárcel y por fin podré reinar sobre Kaboom City. ¡Chan, chan, chan! Kid Fury en su guarida y la pandilla peligrosa. Bien, pues pronto haremos la destrucción de toda Kaboom City. Espero que los héroes no se hayan enterado. Transmisión entrante del profesor K. ¡Ay, qué palo de gente! ¡Por favor, denegar, denegar! No se puede denegar las llamadas del profesor K. ¡Va a aceptar! ¡Fury! Tengo una noticia que la tienes que saber. ¿Qué pasa ahora? Ya he seguido tu plan. Ya he llamado a la pandilla peligrosa para decirle todo lo que vamos a destruir, ¿vale? Así que ya no me molesten. Y ya que vamos a destruir toda la ciudad, déjame ver la última temporada de los cuatro superhéroes, por favor. Ya, pero es que no solo tú y tus villanos saben el plan. ¿Qué quieres decir, profesor K? Kid Kazoon, Enigma y los demás héroes también se han enterado. ¡Oh! ¡Chan, chan, chan! ¿Cómo que se han enterado? Seguro que están planeando ellos un plan para que no destruyamos la ciudad. Por eso te he llamado, Fury, tanto que quieres ver la serie. Pues ahora tienes que hacer algo. ¿Qué? ¿Yo? Sí, ya. Hazlo tú. Yo estoy entre rejas, Fury. No puedo hacer nada. Uy, es que no me dejas descansar nada. Y eso que mañana ya vamos a destruir la ciudad. No me dejas ni descansar un rato, ¿eh? Ay, bueno, vale. Pues iré a destruir la ciudad, ¿vale? Bueno, Kid Kazoon, pues yo va a ser que ya me voy a casa. Espero que se te ocurra un plan para que no destruyan la ciudad. Como ha dicho Lupa, creo que la van a destruir mañana. Tienes toda la noche para pensar algo. Sí, Enigma. Espero que piense algo pronto para ver qué podemos hacer. Bueno, pues yo ya me voy a casa. Bueno, pues nada. A ver, me voy a la cama y pienso algo. ¿Qué haces aquí, Kid Fury? ¿Qué, todavía quieres otra batalla? No quiero otra batalla, Kazoon. Me he enterado de que sabéis mi plan. ¡Chan, chan, chan! Veo que también te has enterado de que nos hemos enterado. Sí, me he enterado. Y que sepas que da igual el plan que hagas tú, porque no me vas a estropear el mejor plan de todos. Oye, el que plan lo he inventado yo, ya lo sé, profesor K. Pero de todos modos no me vas a parar el plan, no. Desde luego que no, Fury.
Enigma y yo nos vamos a reunir para pararte. Y no vas a destruir Kaboom City. ¿Tú qué sabes, Kitazurro? El que vas a morir, al primero que voy a matar, vas a ser tú. ¿Me oyes? Haz lo que quieras, Fury, pero vete a descansar, que ya es pronto. Ya si quieres, hablamos de esto mañana. No, mañana hablaremos de destruir la ciudad. Adiós, Kitazurro. Ese Kid Fury, vete a saber lo que hace. Y además va a desviar al profesor K. Seguro que hará eso primero. No sé lo que hace. Pero de momento no se me ocurre nada. Pero bueno, lo que he pensado de momento es eso. Que Kid Kazun, yo y Enigma le podremos parar. De momento Enigma ha llamado a Copa y a Cohete Dorado. A Copa de la serie 4 y a Cohete de la serie 5. A ver si podemos con eso destruirlos. Necesitaremos a más gente si queremos destruirlos. No sé cómo acabar esta historia, pero creo que no va a acabar muy bien. Mientras Kid Fury esta vez llegaba a su guarida. ¡Bien! Por fin podré ver los cuatro pesos. He calculado toda la temporada y me voy a pasar 9 horas y 23 minutos viendo la serie. Así que nadie me va a mover de este sofá. Transmisión entrante del plasta del profesor K. Ay, sí que hay alguien, el profesor K. Me ha llamado hace 5 minutos y ya me está llamando otra vez. ¿Qué plasta es? A ver qué quiere ahora. Aceptar. ¡Qué Fury! Veo que has hablado con Kid Kazun. Sí, he hablado con él. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que sepas que está planeando un plan. Ya le he dicho que da igual lo que planee, no podrá vencer a la pandilla poderosa y a mí. Sí, pero ¿y si cogen más? He visto que va a coger a 2 dorados y todos los plateados que existen. Y ya, bueno, profesor K, pero necesitará más si quiere vencer. Continuará. Chao.